Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos una semana más a nuestro programa de Lucha Canaria Manos a la Arena en Los Terreros. Esta ocasión pues nos encontramos una vez más en el terrero municipal Venancio Guerra de Las Hares. Se va a celebrar la luchada correspondiente a la séptima jornada, donde se va a enfrentar el propietario de este terrero, el Club Lucha Unión Norte, liderado por el puntal B, Cristo Hernández Callejón Sexto. Dará frente al Club de Lucha Unión Antigua, liderado por el puntal A, Kirin González. Una luchada importantísima, ya que concluye la primera vuelta con este enfrentamiento. Si bien es cierto que queda una lucha aplazada de la primera vuelta, la que va a enfrentar al Rosario Club de Lucha y al Club Lucha Max Urata mañana domingo, día 1 de diciembre. Me acompaña en esta ocasión y comparto esta luchada con precisamente pues, el mandador, entrenador de Rosario Club Lucha, mi amigo Miguel Ángel Marichal, el Pollo de San Andrés. Muy buenas noches, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien, amigo? Bien, bien. Bueno, Miguel Ángel, el terrero Venancio Guerra lleno hasta la bandera, creo que han cerrado la taquilla, se queda muchísima gente fuera del terrero. Es una opinión que tengo yo. ¿Crees que, bueno, evidentemente el norte quiere celebrar sus luchadas aquí en este terrero, pero creo que es pequeño para el aforo que tiene, ya que hay mucha afición que se va a quedar fuera sin poder entrar? Yo creo que sí, que como está la lucha ahora mismo actualmente en Fuerteventura, el campo del norte se queda pequeño. Y encima la antigua arrastra un montón de afición y la afición del norte. Y encima tienen la fiesta aquí, quieras o no, se va a quedar pequeño. Y bueno, pequeño es porque ya no quedan entradas. Correcto, Miguel Ángel, hablamos un poquito de tu equipo, 6 puntos en la clasificación. Como he comentado, la lucha atrasada de la primera vuelta que te enfrenta al Max Urata mañana domingo. ¿Cómo planteas esa luchada? Bueno, una lucha importante, tenemos que puntuar como sea para seguir metido entre los 4 primeros. Y el Max Urata, que nos vamos a descubrir ahora, tiene un super equipo con Eusebio. Y vamos a intentar sacar algún punto con ellos para seguir la lucha de los 4 primeros, que es lo que nos interesa ahora mismo. Correcto, y este enfrentamiento, Unión Norte, Unión Antigua, ¿cómo lo ves, Miguel Ángel? Es un enfrentamiento que toda afición quiere ver, lo que son dos equipos, la forma de luchar de Kirin Callejón parecía, y la media, yo creo que tiene un buen equipo con el Candelario, le falta la Antigua, le falta Roberto, quiera o no, que creo que se vaya a notar, y creo que es una lucha atractiva y bonita de ver. Efectivamente, eso deseamos también nosotros, Miguel Ángel, que sea buena lucha para los espectadores que están en este terreno y para los que nos están viendo a través de la televisión. Gracias, Miguel Ángel, seguimos hablando de Lucha Canaria, amigos. Venga, con ustedes. Bien, pues las impresiones de nuestro invitado comentarista, Miguel Ángel Marichal. Nosotros que, bueno, vamos a irnos ya hasta nuestra mesa de trabajo, donde les vamos a llevar esta luchada desde el terreno municipal Venancio Guerra de Las Hares. Se enfrentan el Club Lucha Unión Norte, Club de Lucha Unión Antigua. Espectáculo garantizado. Espectadores de Biosfera Televisión, seguidores de Manos a la Arena, ya están los dos equipos en el terreno de lucha, Venancio Guerra de Las Hares, Isla de Fuerteventura, el Club Lucha Unión Norte, que lo hace como equipo local, el Club Lucha Unión Antigua, que lo hace como equipo visitante, y con los siguientes luchadores: Kirin González, puntal A; Samuel Torres, destacado A; Cristian Soto, destacado B; Juan Miguel Gil, destacado C; Jonay Matoso, destacado C; Gabriel Torres; Samuel Cabrera; Cristian Morales; Valentín Torres; Masu Güelle; Alberto Alvarado; Alberto Franqui; mandador, entrenador, Raimundo García. Bregarán por el equipo local, el Club Lucha Unión Norte, los siguientes luchadores: Cristo Hernández, Pollo el Callejón Sexto, puntal B; Agustín González, Pollo de la Candelaria, puntal C;
Araza y Tejera, destacado A. Ángel García, destacado C. Acomar Elvira, destacado C. Antonio Hernández, Gustavo Martín, Jay Fuller, Kevin Pérez, Cristian Cruz, Adai Padilla, Aaron Perdomo, mandador entrenador Francisco de la Cruz. Árbitro principal de la contienda, Juan Carlos Matoso, auxiliado por Airán Mateos, árbitros del Comité Insular de Fuerteventura. Amigo Miguel Ángel, el terreno, como he comentado, pues bueno, lleno está la bandera, se ha quedado bastante afición fuera de este recinto, ya que el aforo pues está ya completamente lleno y no hay capacidad para más aficionados. Sí, es verdad que tenemos, donde queremos todo luchar, la expectación al máximo y está el campo sobre a tope. Esto es bonito para luchar y quieras o no, aquí se, donde los luchadores nos gusta luchar a todo el mundo. Un terreno de Venancio Guerra que bueno, el aficionado acude bastante en masa a apoyar al equipo que entrena Francisco de la Cruz. Y bueno, coincide también por lo que me comentabas con la fiesta de las Ares, amigo, y bueno, el público ha querido estar presente en esta gran luchada. Sí, aunque no sea la fiesta, barrio quieras o no, estar en la lucha, esta lucha era una lucha importante y la gente quería verla. Son dos equipos que no se han enfrentado este año, están ahí el antiguo que van a meterse en los cuartos y el norte que lleva una temporada increíble. Correcto, en Fuerteventura, que bueno, los terreros se están llenando. Presenciamos también anoche a través de las redes sociales, evidentemente, porque nosotros pues, recibimos en Lanzarote el terreno de Pedro Sánchez de Taralejo, lleno hasta la bandera, en el enfrentamiento que disputaron Mazo Data Jandía, donde el Salar de Jandía vencía 11-12, y también pues Mazo Data, Jandía, Antigua, Rosario, Tetir, Unión Norte, cuentan con grandes afición y que acuden siempre a apoyar a sus equipos. Bueno, pues comienza la luchada en el terreno de Venancio Guerra. De las Ares lo hace por Escrucha Unión Norte, Adai Padilla. Le hace frente por Escrucha Unión Antigua, Valentín Torres, ambos luchadores de categoría juvenil. Bueno, perdón, Kevin Pérez, luchador del Unión Norte, un gran luchador. Gracias, Kevin Pérez, un buen luchador juvenil que, bueno, se enfrenta a otro gran juvenil como es Valentín Torres, dos buenos luchadores juveniles de la isla de Fuerteventura. Sí. Ahora es Valentín como con garabato y combina toque para atrás, da en tierra con Kevin Pérez. Sí, Kevin es un luchador que del año pasado este, verdad, que ha subido el nivel, y Valentín también me está un luchador que me encanta como lucha, y verdad que lo veo este año como con más decisiones dentro del campo. Y bueno pues vemos otro enfrentamiento. Aarón Perdomo lo hace por el Club Lucha Unión Norte, Alberto Franquis lo hace por el Club Lucha Unión Antigua. Dos luchadores también de categoría juvenil, donde bueno, pues intentarán de derribarse. La base, pues bueno, deben de ir a luchar, como siempre comentamos nosotros, amigo Miguel Ángel, porque son luchadores que no tienen responsabilidad. Ahí está con cadera, es invalidada la luchada, ya que caía fuera de los límites del terreno. Sí, yo creo que la base siempre, para mí, mi opinión es que tiene que luchar siempre. Y quieras o no, son los chicos que se tienen que ir fogueando con los senios y ir cogiendo experiencia en la lucha. Bueno, pues se va a reanudar esta agarrada nuevamente, donde vemos en el terreno con calzón rojo, camisa blanca, Aarón Perdomo, Club Lucha Unión Norte, con calzón verde, camisa blanca, Alberto Franquis, Club Lucha Unión Antigua, y es el luchador del Unión Norte quien arrolla a su rival y lo lleva a la arena y se ubica a la primera, su favor. Thank you.
su primera grada lo hace por el Club Lucha Unión Norte. Ahí Padilla le hace frente por el Club Lucha Antigua. Marcel Huelle, que con garabato izquierdo en tierra con su rival. Sí, una bonita burra a la izquierda. El luchador de Antigua es un luchador muy, muy explosivo dentro del campo, siempre lo da todo. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Club Lucha Unión Antigua, Valentín Torres, le hace frente por el Club Lucha Unión Norte, Kevin Pérez. Ahí está con cadera Valentín y a la arena. Cadera y combina burra, demuestra su superioridad el luchador de Antigua. Segunda agarrada, lo hace por el Club Lucha Unión Norte, Aarón Perdomo. Para ser de frente por el Club Lucha Unión Antigua, Alberto Franchi. Bueno, pues de momento intentándolo ambos luchadores. Y ahora vence el luchador de Antigua y consigue el empate a lucha. Segunda agarrada con la primera favor, lo hace Masu Huelle por el Antigua. Y consigue Dai Padilla el empate a luchas en este enfrentamiento. De momento, amigo, gozando de buena lucha. Sí, es verdad que sí. Otra brega por el Club Lucha Unión Antigua, el juvenil Valentín Torres le hace frente por el Club Lucha Unión Norte, Jay Fuller, luchador senior sin clasificar, que es el rival del juvenil del Unión Antigua. Sí, es verdad que el luchador de Antigua, de Unión Norte, un luchador que va a luchar y con Valentín se va a dar una buena agarrada, creo yo. Nada. Bueno, pues ahí está la agarrada intentando de derribarse ambos luchadores. Ahí está Valentín, quien lleva la arena con cadera a Jay Fuller. Tercera grada con empate a lucha, lo hace por el Club Lucha Unión Norte, Aarón Perdomo, le hace frente por el Club Lucha Unión Antigua, Alberto Franquis. Veremos qué luchador queda en pie y qué luchador va a la arena en este tercer enfrentamiento, donde han disputado dos buenas agarradas y ya por la decisiva, amigo. Sí, estos son luchadores de que van a luchar, esto arriba abajo, y se verá una bonita guerra aquí. Bueno, pues ahí están ambos luchadores intentando de derribarse. Luchada que les estamos llevando desde el terreno municipal Venancio Guerra de Las Áreas, Isla de Fuerteventura, a través de Biosfera Televisión, como cada semana a pie terrero. Y esta temporada 19-20, pues cubriendo la competición en la isla hermana de Fuerteventura. Bueno, Miguel Ángel, de momento buena lucha con las primeras sillas. Sí, sí, en verdad que ha sido una lucha rapidita, movida y buenas técnicas de lucha. Que eso es lo que se trata, que por lo menos que al principio esté emocionante. Y bueno, al principio y al final, que sea buena lucha y que sea activa, que los luchadores estén con ganas de dar espectáculo. Correcto, pues veremos de nuevo. Se reanuda esta tercera agarrada. Si logran derribarse estos luchadores. Han sido amonestados por pasividad en la brega. Ahí lo intenta el luchador del Unión Antigua, Alberto Franquis. Donde se defiende el luchador del Unión Norte, Aarón Perdomo. Oh.
Movistar, sí. Bien, pues parece, amigo, que no se derriban. De momento, pues lo intentan, pero están siendo una agarrada bastante disputada. Ahí está, intenta toque por dentro el luchador de la Unión Antigua. Se defiende, como no, el luchador de la Unión Norte, tiempo reglamentario. Por lo tanto, están empatados de lucha y una separada. Ambos luchadores quedan eliminados. Tercera agarrada con empate a lucha, lo hace por Escrucha, Unión Norte. Alay Padilla, la hace frente por Escrucha, Unión Antigua. Marzú Huelle. Amigos, otra agarrada también explosiva, empatados a lucha y veremos quién queda en pie, quién va a la arena. Sí, estos van a ir a luchar seguro y esperemos que sea una bonita agarrada y que gane el mejor. ¡Vamos, Ada! Pues ahí está, ahí está, ahí está Marzú, que se mete debajo, intenta garabato izquierdo, se defiende ahí. El luchador de la Unión Norte, insiste el luchador de él. Pero Contrea. El luchador del norte. Ahí Padilla, quien lo lleva a la arena, consiguiendo el empatador en el marcador. Bueno, pues emocionante este inicio de luchada, donde marcador empatados. Y veremos si el espectáculo continúa. Segundo enfrentamiento con la primera a favor, lo hace por el Escrucha Unión Antigua, el juvenil Valentín Torres, la hace frente por el Escrucha Unión Norte, el luchador senior sin clasificar, Jay Fuller. Ahí está este segundo enfrentamiento. Ahí lo intenta Jay Fuller, se defiende Valentín Torres, llega fuera de las líneas reglamentarias del terrero. Y el colegiado Juan Carlos Matoso le invita a centro mismo. Por cierto, desde este programa de Mano a la Arena, pues un mensaje de ánimo para el árbitro Antonio Montañez, que está pasando por un mal momento de salud. Esperamos de que se recupere y que lo volvamos a ver nuevamente en los terreros. Sí, verdad que sí. Cuanto más pronto se recupera Antonio, un saludo aquí que nos hace falta en los terreros. Cuanto más pronto mejor y que salga todo bien. Bien, pues se reanuda esta agarrada, donde la están disputando el juvenil del Unión Antigua, Valentín Torres, y el luchador senior del Unión Norte, Jay Fuller. Bien, pues se va a reanudar nuevamente esta agarrada. Ahí lo intenta a toque de pito Jay Fuller, donde se defendió el luchador de la Unión Antigua, Valentín Torres. Recordamos que el Unión Norte cuenta con 12 puntos en la clasificación. Ahí burra de Valentín Torres. Lleva la arena a Jay Fuller, consiguiendo el Antigua el punto número 3 para su equipo. Marcador Unión Norte 2, Unión Antigua 3. Cuando saludamos a todos nuestros espectadores de Mano a la Arena, que nos ven a través de nuestro perfil de Facebook, pedimos disculpas de antemano, tenemos una muy mala cobertura y si en algún momento se nos va la cobertura, pues disculpen todos nuestros seguidores. Pues vemos en el terrero, por parte del Escrucha Unión Norte, Cristian Cruz, le hace frente por el Escrucha Unión Antigua, Juan Alberto Alvarado. Y bueno, dos luchadores senior, amigo Miguel Ángel, y veremos si se derriban. Sí, confiamos en que sí se derriben. Sí, está.
Bien, pues ahí está la agarrada servida. Ahí lo intenta Alberto Alvarado, luchador del Unión Antigua. Y se defiende en este caso pues el luchador del Unión Norte. Está más a la a la ofensiva, amigo. Sí, el luchador de Antigua está atacando más que el luchador del Unión Norte. Y quieras o no, parece que, como que el luchador de Antigua lo tiene con más ganas de derribar al contrario. ¿Qué le decía a la defensiva? Está más bien defendiéndose. Sí. Tampoco es que el luchador del Antigua esté haciendo mucho, pero bueno, sí que lo está intentando más. Bueno, pues pueden caerle nuevamente amonestaciones. Ahí lo intenta nuevamente. Y a punto estuvo de llevar a la arena Alberto Alvarado, al luchador de la Unión Norte, que es amonestado por pasividad en la brega. Ahí están de nuevo ambos luchadores, llegan fuera de las líneas reglamentarias del terrero y el colegiado Juan Carlos Matoso le invita nuevamente al centro del mismo. Ahí se inicia nuevamente el agarre de este primer enfrentamiento, dos amortizaciones para el luchador del Unión Norte, una para el luchador del Unión Antigua. Tiempo reglamentario, primera agarrada separada. Separada en esta primera agarrada de este enfrentamiento. Cuando vemos en el terreno, continúa en brega por el Club Unión Norte el juvenil Aarón Perdomo, la hace frente por el Club Unión Antigua Samuel Cabrera, buen luchador de cola. Sí, Samuel, espectacular. Sí, Samuel es un luchador que me encanta, un luchador que siempre va arriba abajo y para mí un luchador espectáculo en el campo. Mira, ahí lo vemos, con una burra da con el contrario en tierra. Pues con facilidad, Samuel Cabrera da en tierra con el luchador del Unión Norte, Aarón Perdomo. Continúa brega por el Crucha Unión Antigua, el juvenil Valentín Torres, para hacer de frente por el Crucha Unión Norte lo hace el veterano luchador Antonio Hernández, un viejo roquero que aún sigue con la ropa de brega, amigo. Verdad que sí, que es un, yo digo que a veces cuando lo veo luchar, que es casi de la época nuestra, y aún están ahí los terreros, quieras o no, solo con ponerse la ropa y luchar parece un chiquillo. Y es un luchador muy, a mí me, que es muy técnico. Efectivamente. Es luchador. La juventud de Valentín se nota. Efectivamente, la veteranía frente a la juventud. Y bueno, Antonio Hernández, aparte de ser luchador, es directivo del Lucha Agrupación Unión Norte. Y siempre pues está ahí el hombre echando una manita en lo que se pueda a su club. Y aún en activo, aún pues con la ropa de brega puesta. Ahí está un ganchillo, intentaba ahora con Mina Burra, se defiende Antonio Hernández. Que bueno, de momento el juvenil no puede con el veterano, ahora media cadera, ahora sí. Media cadera de Valentín Torres y da tierra con el veterano Valentín Torres. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera separada para ambos luchadores. Lo hace por el Club Lucha Unión Norte, Cristian Cruz, lo hace frente por el Club Lucha Unión Antigua, Juan Alberto Alvarado. Dos amortizaciones para el luchador del norte, una para el luchador del Unión Antigua. Ahí está con ganchillo izquierdo, ahora sí, con un certero ganchillo izquierdo, pues da en tierra con el luchador del Unión Norte, el antiguo que se va, amigo, 2-5. 2-4, perdón. 2-4. 2-4. Sí, bueno, el marcador, ahora sí se puede ir a 2-5. Y claro, y Pancho tendrá que poner a... Ya vemos a uno de los destacados, sí.
que va a actuar en los segundos del Unión Norte, el conejero Acamar Elvira. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor, Samuel Cabrera lo hace por Escrucha Unión Norte, perdón, Unión Antigua. Aarón Perdomo lo hace por Escrucha Unión Norte, con toque para atrás. Se impone nuevamente en la segunda Samuel Cabrera. Ahora sí, marcador, Unión Norte 2, Unión Antigua 5. Suponemos también que pondrá a otro de los destacados en brega, el amigo Pancho, mandador del Escrucha Agrupación Unión Norte. Bueno, amigo Miguel Ángel, vemos incluso gente fuera del terrero viendo la lucha, porque claro, a no caber en el terrero Venancio Guerra, está lleno, pues aprovechan y bueno. Verdad que sí, y mucha gente se marchó, porque estuve en la puerta antes y mucha gente llegaba y se iba porque no había capacidad. Bien, pues vemos en el centro del terrero al veterano Antonio Hernández, que espera por su rival, el Valentín Torres, juvenil del Club Chanero Antigua, quien está recogiendo pues el reconocimiento del público, del respetable, que abarrota el terrero Venancio Guerra de las Ares. Manos a la arena de nuevo una semana más en la isla hermana para llevar lucha canaria a la isla de Lanzarote y también, como no, a través de nuestro canal de YouTube a todas partes del mundo que llega. Si Valentín está aquí con esto, las redes sociales. Si Valentín está aquí con Toñín en tierra, la antigua se va un poquito en el marcador, quieras o no. Y podría sacar al puntal C, si no me equivoco, si Valentín sí. De antierra con Antonio Hernández. Ahí está intentando cadera y a la arena. Valentín Torres con una bonita cadera lleva a la arena. A Antonio Hernández, marcador Unión Norte 2, Unión Antigua 6. Pues bueno, si hubiéramos jugado la quiniela, hubiéramos acertado, ¿no? Sí, verdad que sí. Porque vemos al Pollo de la Candelaria, que va a ser el rival de Valentín Torres, el puntal C de la agrupación Unión Norte de las Ares. Pues tres destacados en silla ya. El que vemos en el terrero a Comar Elvira, destacado C, Unión Norte, será el rival de el luchador del Unión Antigua, Lorenzo Alvarado. Y a Comar Elvira lo hace por el Club Unión Norte, el conejero destacado C, que es el rival del luchador del Unión Antigua. Ahí lo intenta acomodar Elvira, un hombre fuerte, Miguel Ángel, un chaval que bueno, ha sido nombrado destacado C esta temporada 19-20. Verdad que yo lo conozco poco, pero verdad que lo poco que lo he visto luchar, es un hombre súper fuerte. Y el otro día mismo cuando luchó con nosotros me decían los chicos que era una potencia increíble. Bueno, pues fueron amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega y salían fuera de las líneas reglamentarias del terrero. De momento el colegiado Juan Carlos Matoso bien, tampoco ha tenido problemas. La verdad que Juan Carlos para mí es un árbitro que pita bien y como todos los árbitros, pero que la lucha no ha tenido ninguna complicación de momento. Bueno, pues se dispone nuevamente a iniciar esta primera agarrada. Vemos en el terrero con calzón rojo, camisa blanca con franjas rojas, como Elvira destacado C, Unión Norte, con calzón verde, camisa blanca con franjas verdes. Lorenzo Alvarado, el luchador del Unión Antigua, que ha amonestado por mala posición de la cabeza, acumula dos amonestaciones en la misma agarrada. Acomar un hombre fuerte, tal vez no sea muy técnico, pero creo que la juventud debe de aprovecharla, amigo, e intentar de iniciar alguna maña efectiva para llevar la arena a un rival en teoría inferior, ya que hablamos de que el luchador de Antigua no es clasificado. Sí, yo creo que irá cogiendo maña, luchar en primera no es igual que segunda, quieras o no, para mí irá cogiendo rodaje, yo creo que cuando lleve un par de luchas aquí en primera se suelte y creo que hará una buena temporada aquí en el norte este año. Bien, pues ahí lo intenta el luchador de la Unión Antigua, también sin, ahí está intentando cadera, burra, y ahora sí, a la arena, a Comar Elvira, intentó cadera, combinó una burra y lleva la arena al luchador de la Unión Antigua,
consiguiendo la primera agarrada a su favor. Allí vamos a tener una agarrada bonita, Barrio. Pues... Arasai. Tino Brega por el Crucha Unión Antigua. Samuel Cabrera, el Unión Norte lo hace ya con otro de los destacados, en este caso con el destacado A, Arasai Tejera. Arasai Tejera, pues tercer hombre del equipo que entrena el amigo Francisco La Cruz. Y se enfrenta pues a un luchador peligroso como es Samuel Cabrera. Sí, Samuel es un luchador muy peligroso y esta gente es la que le gusta a Samuel, la gente que lucha por debajo como él, si les da bien. Lo que pasa es que Arasai para mí también es un gran luchador que lucha por debajo. Bien, pues llegaban fuera de la línea de reglamentaria del terrero. El colegiado les invita al centro del mismo, donde se enfrenta Samuel Cabrera, luchador sin clasificar, a Arasai Tejera, destacado A. La luchada dominada por el Unión Antigua, marcador, agrupación Unión Norte 2, Unión Antigua 6. El Antigua hoy con la baja del destacado A, Roberto Uriel, comandante tercero, y el Unión Norte con la baja del destacado B, José Antonio Santana. Creo que dos bajas importantes en ambos equipos. Sí, tienen los dos equipos, tienen dos bajas importantes. Y más el Norte, que para mí tiene un poquito menos media de cola, lo notará más. Pues Arasai Tejera, quien da en tierra con Samuel Cabrera, se ubica a la primera a favor. Con esas peculiares mañas, Arasai impone su categoría y da en tierra con Samuel Cabrera. En su primera agarrada continuada por el Crucha Unión Antigua, el juvenil Valentín Torres. El Unión Norte lo hace con el puntal Agustín González, Pollo de la Candelaria. Lo vemos con un vendaje en su mano izquierda, amigo Miguel Ángel. Tal vez tenga algún problema en la muñeca de la mano, o posiblemente alguna torcedura. O... Sí, se le ve como en la mano que tiene algo, pero yo digo siempre: cuando uno pega, que tiene que estar a la que va al centro. ¡Fuera! Una bonita burra le dio a Valentín. Agustín González con nosotros, Garabato en Lanzarote, en Fuerteventura, burra. Pero bueno, se entiende. Una de sus mañas también peculiares, el garabato o burra de Candelaria, que es muy efectiva y ha llevado pues a puntales a la arena. En este caso lleva al juvenil Valentín Torres. Segunda barrada con la primera a favor, lo hace por el Crucha Unión Norte, el destacado sea como Omar Elvira. Le hace frente por el Crucha Unión Antigua Lorenzo Alvarado. Acumula dos amortizaciones el luchador del Norte, perdón, de la Antigua. Por lo tanto, debe de intentarlo, lo tiene difícil, ya que acomodar ahora, pues bueno, vendrá a verla venir y a intentar contrarrestar. Ahí intentaba Ganchillo, el luchador del Unión Antigua, intenta burra acomodar el vira, lo defiende el luchador del Antigua, insiste el luchador del Unión Norte y bueno, intentaba también contrarrestar con la misma maña, en este caso por burra izquierda por fuera, Lorenzo Alvarado. Pero ahí de hombre a hombre, amigo, muy parados y sí, utilizando. Utilizando de pie los dos y utilizando mucho la fuerza y los cangos. Pero yo. Por lo menos se van a intentar tirar, que es lo importante. Bien, pues se va a reanudar nuevamente esta agarrada, donde lo debe seguir intentando el luchador de la Unión Antigua, ya que acumula más amonestaciones y una lucha en contra. Por lo tanto, se le complica la situación al luchador de la Unión Antigua. Una Unión Antigua que, bueno, he comentado 7 puntos de la clasificación, una lucha importante la de esta noche. Si venciera sería 10 y si venciera el Unión Norte sería 15 prácticamente. Si se va a 15 puntos el Unión Norte,
con muchísimas posibilidades de conseguir el objetivo de estar entre los cuatro primeros clasificados. Sí, sí, claro, si el Norte esta noche saca algo positivo aquí, ya que casi seguro está clasificado entre los cuatro primeros. Bueno, aunque el objetivo que también busca, evidentemente, tu equipo, Rosario Colucha, todos los equipos, descartado ya el Unión Agüime, ya que cuenta con cero puntos y, bueno, ya no tiene opciones a... Sí, bueno, si la ganara todas, pero es muy difícil. Que la... Que la ganara todas y los demás perdieran. Los demás perdieran, efectivamente. Lo que pasa es que ahora mismo aquí se tiene que luchar por el cuarto puesto. Porque yo creo que los otros tres puestos, muy difícil tiene que ser que el Norte, más o menos Andía, no se clasifique. Porque ya tienen, se han despegado un poco y quieran o no, ahora quedan tres equipos para un puesto. Bien, pues analizando la competición con nuestro invitado Miguel Ángel Marichal, el Pollo San Andrés. Por cierto, Miguel Ángel, ¿quién te apodó el Pollo San Andrés? Bueno, esa fue una lucha en Tenerife, el amigo Juan Soto. Como ahí te tira al lado del campo, hay una montaña que se llama San Andrés. Me apodó el Pollo San Andrés. Bien. Bueno, pues está intentando el luchador del Unión Norte, pero... Perdón, del Unión Antigua, se defiende el luchador del Unión Norte. Y el público que aplaude, pues, la iniciativa del luchador de Unión Antigua. Ahora lo intenta de nuevo, el tiempo que se le va. 30 segundos lo que tiene el luchador de la Antigua, pero bueno. Así es muy difícil, amigo, de poder a poder y utilizando una maña que bueno, que no hace tambalear al luchador del Unión Norte. Ahí intenta una pandelera a la desesperada y es a Comar Elvira quien lo lleva a la arena y consigue el punto número 3 para su equipo. Unión Norte 3, Unión Antigua 6. El Norte ahora mismo, si eso puede cortar la diferencia y parece que no se pone a la lucha como un poquito más emocionante porque el Antiguo tendrá que empezar a sacarlo la gente de media también. Evidentemente el Antiguo ya sacará un poco importante para intentar contrarrestar al destacado C del Unión Norte, de la Comar Elvira. Nos vamos al terreno donde se enfrentan en su segunda agarrada con la primera a favor a Arasay Tejera, destacado a agrupación Unión Norte, juvenil, perdón, Samuel Cabrera lo hace por el que lucha Unión Antigua, quien intentará pues dar en la arena con Arasay y también lo tiene difícil. Arasay es un destacado A. Pero bueno, no, Samuel fácil no se lo pone. Samuel es un luchador que por debajo lucha muy bien y le gusta la posición esa que tiene Arancel, le encanta él pegar con los contrarios. Él pega muy bien con la gente que lucha por debajo y verás que fácil no se lo va a poner, ¿eh? Bien, pues ahí están ambos luchadores amonestados por pasividad. Pasa que yo creo que Arancel lo conoce y va a rijar lo justo en esta agarrada. Correcto, Arasay pues controlando la situación, sabedor de que acumula una lucha a favor y bueno, a verla venir, como solemos decir, en el largo logístico. Sí, es un punto muy importante para el Norte y quieras o no, cuando la gente dice que no lucha o dejan de los luchadores, que es muy, se juega mucho el punto, quieras o no, y va a arriesgar lo mínimo, y lo vemos que arriesga lo justo. Pues, el que tiene que arriesgar es el de Antigua, que tiene una lucha en contra. Yo soy siempre los que digo que para quedarse para una agarrada vale más caer. Sí, pero acumulan tres amonestaciones. Cualquier error que cometa Arasay lo sí, puede pero, dejar en la calle con una lucha a favor. Sí, pero creo que quedan 4 segundos y 4 segundos, 2. Bueno, ya está la agarrada prácticamente finalizada. Yo creo que un luchador, para mí, cuando ya no estás perdido, no puedes estar esperando que le molesten al contrario, porque es muy difícil, hombre, puede molestar un error, pero también el contrario intenta no cometer un error porque sabe que queda eliminado. Correcto, correcto. Bien, pues 2 segundos para Samuel Cabrera, muy difícil tiempo reglamentario y ahora acumulada una lucha en contra, queda eliminado el luchador de la Antigua. Marcador
agrupación Unión Norte 4, Unión Antigua 6, la lucha que se está igualando. Si el Candelaria diera en tierra nuevamente con Valentín Torres, pues iría 5 y prácticamente estaría igualada. Y veremos, amigos, los movimientos de los banquillos de ambos mandadores. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el que lucha Unión Norte. El puntal C, Agustín González, Pollo La Candelaria, le hace frente por el que lucha Unión Antigua, el juvenil Valentín Torres. Pasa que Valentín es un luchador de pie y el Candelaria lo que le gusta es que le luchen de pie. Yo creo que le va a hacer casi se lo lleva, ¿eh? Si más pronto lo digo, que más pronto casi le da una lucha. Agustín González consigue dar la segunda a Valentín Torres. Marcador Unión Norte 5, Unión Antigua 6. Cuando veremos a continuación, pues el primer duelo destacado. A Comar Elvira continúa por el Crucha Unión Norte, destacado C. Para hacerle frente por el Crucha Unión Antigua lo hace Juan Miguel Gil. Casi nada, amigo, la agarrada que nos espera. Este de estos dos destacados. Sí, Juan Miguel, quieras o no, es un luchador súper super técnico, súper luchador, que me encanta. Ahí está la agarrada, intenta acomodar cadera, se defiende Juanito Gil, un gran luchador, el luchador de la Antigua, estilista. Bueno, pues pasa que el luchador del norte, quieras o no, es un luchador muy fuerte y a Juan lo para un poco, pero Juan es técnicamente, verdad, que es una maravilla verlo luchar. A Juanito Gil, un grandísimo luchador. Un grandísimo luchador y bueno. Y muy técnico encima, muy técnico, ¿sabes? Y técnico, y cuando sale al campo lo da todo. Que eso es lo más que me encanta de él, es eso, que cuando sale va arriba abajo. Juanito Gil, está claro también que es un luchador que siempre va al ataque. A Comar Elvira, pues, está intentando de... Está intentando de dar en tierra con el luchador del Unión Norte, pero de momento no lo consigue. No lo consigue y bueno. Agomar, pues, defendiéndose, está claro también. Y veremos si es capaz de llevarlo a la arena. Sí, fácil no lo tiene Juan, porque Agomar también se sabe, tiene buena posición, quieras o no, y Juan tendrá que engañarlo para poderlo meter debajo. Ahí lo intenta Juanito Gil y llega nuevamente fuera de la línea reglamentaria del terrero. Bueno, pues el tiempo que se va, 59 segundos los que restan de esta primera agarrada, donde se están enfrentando los destacados C, a Comar Elvira, Unión Norte, Juan Miguel Gil, lucha Unión Antigua. Sí, pero se ha pasado el tiempo volando porque se han intentado tirar los dos, quieras o no, ha sido una agarrada súper rápido. Bien, pues se va a reanudar nuevamente esta agarrada y lo hace en estos momentos. Ahí está Comar intentando, y a punto estuvo ahí de desequilibrar y llevar la arena a Juanito Gil a Comar Elvira. Ganchillo, cadera ahora de Juan Miguel, queda en tierra con Comar, pero el colegiado invalida la lucha porque había sonado silbato antes de caer. Sí, pitó antes, Juan le trajo una burra y ha pitado antes. Bueno, pues ahí se recupera Comar y de nuevo a centro del terreno. Restan 42 segundos de esta primera agarrada. Juan no lo va a dejar para la segunda, va a arriesgar ahora. Intenta solucionar la primera, mira, sigue arriesgando y quieras o no, es un luchador que me encanta porque arriesga siempre las dos agarradas. Bueno, pues ahí lo está intentando Juanito Gil de nuevo.
el tiempo que se va en esta primera agarrada. ¡Vamos! Ahí, ahora como es vida, quien lleva la arena a Juan Miguel, el director luchador del Unión Antigua, pero contrajo a como es vida y consiguió prácticamente el tiempo de remestar y la arena. Sí, yo creo que iba en el piso y se giró y le dio la primera a Juan, que era una bonita agarrada que le intentaron los dos tirarse. Bueno, siempre aplaudir a Juanito Gil, que lo intenta siempre. Sí, sí, Juan es un luchador que siempre arriesga, digo de antes que es un luchador que me encanta, porque arriesgan siempre, desde la primera lucha que sale, y por eso tira a la gente que tira, porque arriesga. Es un luchador que te pone todo en el centro terrero. Pues ahí está a Comar Elvira, que recibe el aplauso del público. Y atención, amigos, también a este enfrentamiento que nos viene a continuación. Nada más y nada menos que Arasay Tejera frente a Cristian Soto. Dos luchadores que luchan bajitos, luchadores que luchan prácticamente muy agachaditos. Y veremos, Cristian Soto lo conoce perfectamente, ha estado también a tus órdenes. Es un luchador de ataque y bueno, veremos lo que sucede, amigos. Que sí, vamos. Ahora sí, ahora se tiene cobertura. Ya, pero no hay comentario. Bueno, pues ahí está la agarrada. Sí, Cristian es un luchador que va siempre al ataque. Y con Arasay aquí yo creo que será una agarrada muy bonita. Y Cristian es un luchador que me encanta porque es un luchador que siempre lo da todo desde que empezamos a calentar hasta que sale al campo. Es un luchador que es súper agresivo, súper espectacular. Bueno, pues ahí está la agarrada. Amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Sí, han molestado ahí. Han arriesgado poco, pero yo creo que va a haber una bonita agarrada entre estos dos. Pues de momento, amigo, pasividad entre ambos destacados. Sí, ¿verdad que sí? La igualdad, pues evidentemente es palpable entre estos dos destacados, y llegaran fuera de los límites del terreno nuevamente pues al centro del mismo. La luchada que se ha igualado, un punto arriba el Unión Antigua, Unión Norte 5, Unión Antigua 6. Sí, es verdad que se ha puesto el marcador, lo que te dije antes, se ha puesto bueno, emocionante. Ahora ya cada silla es muy importante para cada equipo, y esta es una agarrada. Puede dar mucho que hablar a partir de la lucha de aquí, quieras o no. Un destacado A y un destacado B. El que pase pues puede comer mucho al otro equipo. Efectivamente, está claro que son dos luchadores importantes de ambos equipos, dos destacados. Y veremos, amigos, veremos. Ahí está intentándolo Arasay Tejera, ahí a punto estuvo de sorprender a Soto, quien se defendió y nuevamente fuera de las líneas reglamentarias del terrero. Pasa que si lo dejan para la segunda, el que arriesgue más es un peligro. A mí siempre me gusta de lo que digo a mis luchadores, que si podemos dar la primera mejor que la segunda, que te salga mucho mejor. Porque estos son dos luchadores que cualquiera de los dos puede caer en cualquier agarrada y te deja el equipo medio manguado, si te cae el tuyo, claro. Correcto, pues si la primera transcurre separada, que lleva el camino, la segunda puede ser a Caro Cruz. Tiempo reglamentario, primera agarrada separada, ambos destacados con dos amonestaciones. Y aquí tenemos una buena agarrada, ¿verdad? Otra agarrada buena, la que nos viene a continuación. Continúa en brega por el Crucha Unión Norte, el puntal C, Agustín González, Pollo, la Candelaria. Para hacer el frente por el Crucha Unión Antigua, hace el destacado C, Jolai Matoso. Otro buen luchador, joven. Sí, Matoso es un luchador que también que de la escuela de Antigua, que siempre va a luchar y da espectáculo, y Tino, que todo el mundo lo conoce. Ahí está la agarrada ya iniciada.
entre el puntal C. Agustín González y Jonay Matoso. Ahí están ambos intentándolo. Ahí intenta descontrolar. Ahí intentaba Patriera. Jonay Matoso y el Candelaria también, otro luchador que va al ataque, ¿no? Es un luchador. Los dos son luchadores que van arriba abajo y yo creo que vamos a ver una bonita agarrada aquí. Parece que el Candelaria tiene algo como si tuviera la mano un poco limitada. Pero bueno, ahí está pegando como él siempre. Tiene un luchador que va a luchar. Bueno, pues ahí están de nuevo. En el terreno con calzón rojo, camisa blanca con franja roja, apuntarse Agustín González, Pollo La Candelaria, Unión Norte con calzón verde, camisa blanca con franjas verdes. Ahora hay Matoso destacándose. Unión Antigua intentaba caer a el Pollo de La Candelaria y se defiende. Se defiende Bonay de una bonita burra y Bonay le está haciendo bastante frente al Pollo de La Candelaria. Pues sí, la verdad es que le está haciendo bastante frente Bonay Matoso al Pollo de La Candelaria. Y de momento pues no puede apuntar al C con el destacado C del Antigua. Uy, ahí está. Intentaba toque por dentro Jonay Matoso, pero contrea el Candelaria y lo lleva a la arena. Como bien comenta, el Candelaria no está bien. Tiene esa mano, ese ventaja en su mano izquierda y tal vez le dificulta el agarre, sobre todo, el agarre de pantalón. Sí, yo creo que tira por la profesión que tiene y el gran luchador que es, pero como se le ve como un poco la mano, le molesta. Bueno, pues la lucha que está bastante buena, bonita. Pues nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor. La Comar Elvira pues ha pedido 5 minutos de recuperación, ya lo vemos en el terreno. Lo hace frente a Juanito Gil. Tiene que intentarlo el luchador del Unión Antigua si quiere empatar la brega con a Comar Elvira. Aquí vamos a ver una agarrada interesante porque quiera o no, Juan va, él de por sí va a luchar, aquí tiene que arriesgar los dos. Bueno, pues ahí están. Juanito Gil seguro que irá al ataque, amigo. Irá por todas. Sí. Para intentar empatar la brega con Comar Elvira. Y ver si en un tercer enfrentamiento. Pasa que tendrá que ir seguro porque tiene una buena posición el luchador del norte, quieras o no. Juan no le puede pasar como la primera, arriesgar por arriesgar loco. Y el luchador del norte no pierde nunca la posición. Es un luchador que lucha de frente, quieras o no. A Juan lo maltrata un poco, ¿lo ves? Bueno, le lucha cruzado arriba, como bien comenta, como era un hombre fuerte, lucha cruzado arriba y le dificulta bastante a Juanito el descontrolarlo y poderlo llevar a la arena. Pero está claro que Juanito lo va a seguir intentando. Para, bueno, para intentar conseguir el empate a lucha, no le queda otra. El tiempo que cuando tiene una lucha en contra se le va muy rápido. Sí, está claro. El tiempo corre en contra de Juan y el otro luchador, el del norte, no le corre. Eso siempre, quiera o no, nos pasa siempre. Bueno, pues ahí están. Ahí lo intenta de nuevo Juanito Gil. Y nuevamente fuera de las líneas reglamentarias del terrero. Sí, ha pitado el árbitro antes de llegar a la orilla, quieras o no. Pero Juan seguro que irá otra vez por él, porque este es un punto muy importante para los dos equipos. Efectivamente, también otros son dos destacados y bueno. ...57 segundos para concluir esta segunda agarrada y Juanito Gil que lo va a seguir intentando. Ahí está Juanito, pero como se va el pantalón a Comar, cruza arriba y se limita a defenderse.
puede estar tal vez rozando la pasividad del luchador del... Sí, pero bueno, Juan tampoco hace ninguna técnica, solo hace caminar, quiera o no, no ha ejecutado ninguna técnica para mí, y busca mucho la orilla. Y por mucho que quiera, cada vez que haga una técnica en la orilla, van a caer fuera y probablemente le pase como antes. Bueno, pues 49 segundos. Ahí se inicia nuevamente el agarre. Ahí está Juanico Giro intentándolo. Se defiende a Omar Elvira. Intenta trinchar a Juanito Gil. Bueno, pues ya vemos el público increpando al árbitro. No sé, tal vez esté rozando la pasividad Juanito. Es cierto que tampoco utiliza maña, pero bueno, lo está intentando. Está buscando Ahora sí ha ejecutado maña, pero que Juan, el luchador del norte, está como más pasivo. Quieras o no, le va a caer una amortización. Si no hace un poco más, en nada. Bueno, pues 38 segundos por delante para que pueda empatar Juan Miguel Gil. Bueno, y para que Agomar salga victorioso de este enfrentamiento. Aún queda un mundo. Sí, son bastantes segundos, está claro que... Juan lo va a intentar hasta el último segundo y Agomar tendrá que defender. Pero el problema es que le va a caer a seguro una molestación y no sé. Vamos a ver. Bueno, pues ahí está. ¡Vamos! ¡Venga! A ver, intenta Juanito de Garabato. Intenta encontrar a Comar. Insiste el luchador del Antigua Cadera. Es amonestado el luchador del Unión Norte por pasividad en la brega. El público que avanciona a Juanito Gil. E intentó también encontrar a Comar Elvira. Sí, a Comar le encontró una bonita burra en la cadera. Y Juan, claro, tiene que arriesgar lo que le queda a tope. Y a Comar buena defensa también. Bueno, vemos bastante este nodo, ambos destacados. Cierto es que, bueno, las acometidas las está llevando el destacado C de la Antigua. A Comar se ha limitado a contrarrestar, ya que tiene una lucha a su favor. Y bueno, 20 segundos que también pueden ser bastantes para que pueda empatar Juan Miguel Gil. Bueno, pues ahí el colegiado va a consultar con su auxiliar, amigo. Veremos qué dictamina y la lucha que se adjudica a Comar Elvira. Punto importante, el que ha conseguido el luchador del norte. Sí, yo creo que Juan fundó el culo cuando hizo la revirada y el árbitro yo creo que aceptó la decisión. Aquí tenemos una agarrada espectacular ahora. Pues más que ahora empata 6. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera separada para ambos destacados. Lo hace por Escrucha Unión Norte, el destacado A, Arasay Tejera. La hace frente por Escrucha un antiguo destacado B, Cristian Soto. Ambos luchadores acumulan 2 amortizaciones. Y veremos, amigos, si se derriba en esta ocasión. Como bien comentabas tú antes, la segunda agarrada hasta la primera separada es un escaro cruz, puede caer cualquier destacado. Y veremos quién queda en pie y quién va a la arena. Cierto sí, es si se derriban, claro. Es una agarrada que aquí, ahora, date cuenta que el que se va a poner 7, el marcador. Cristian es un luchador que a mí va arriba abajo, seguro. Cristian no sabe estar quieto en esta agarrada, sino acuérdate que va a intentar luchar, seguro, además. Porque a mí me hacía con unos nervios increíbles, porque es un luchador que va siempre arriba abajo y no se sabe mantener. No va a intentar una separada, seguro, además. Es un luchador de ataque, siempre lo intenta. Y veremos si se derriba, veremos si se derriba. Ahí está Soto, tenemos. Se va el muslo.
Atención, que puede amonestar y lo consigue. Amonesta el colegiado con buen criterio a Arasaya, que estaba bloqueando el brazo de Soto. Como yo te dije que tiene tres amonestaciones Arasaya Tejera, dos quites a Soto. Te dije que Cristian no se iba a estar quieto y que iba a luchar, eso seguro. Además, lo conozco como la más a verlo salir al campo, sé que va arriba abajo. Y ahora igual, aunque tenga una molestación a favor, va a ir a por el contrario. Pues veremos, amigos, lo que va a suceder. Soto, un hombre de ataque, a toque de pito. Arasai, pues, acumula una molestación más y también tendrá que ir a atacar. Ahí está de nuevo la agarrada reanudada. Tres amonestaciones para Arasaya Tejera, dos para Cristian Soto. La primera agarrada separada. Como Arasaya no se mueva, queda eliminado por cuatro amonestaciones. Sí, se le pide otra amonestación por la pasividad a ambos. Evidentemente quedará eliminado Arasaya, que acumularía cuatro y tres Soto. Cristian, en verdad que está bien, bien posicionado y bajo. Y el que tiene que arriesgar es Arasaya. Y Arasaya está jugando con el fuego, porque le puede caer una amonestación en menos. Ahí la cae. A la calle Arasaya Tejera. Creo que ahora tal vez un poco rigurosa, ya que estaba cometiendo Arasaya. Y bueno, el colegiado los amonesta, lo que habías comentado. Pues cuatro amonestaciones para Arasaya, tres para Cristian Soto, eliminado destacado de Luis Norte. Sí, sí. No, lo que estamos hablando, que dejarlo para la segunda es un riesgo, para mí muy, mucho riesgo, y Cristi hizo su trabajo. Toquepito fue por él, le sacó una molestación y hizo su papel de lo que tenía que hacer. Pues marcador en este momento, agrupación Unión Norte 6, Unión Antigua 7. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera favor, lo hace por escrucha Unión Norte al punta C. Agustín González, Pollo La Candelaria. La hace frente por el club de Unión Antigua. El destacado es Jonay Matoso. Jonay, que intentará, como no, empatar la brega para verse en un tercer enfrentamiento. Ahí pierde el agarre de pantalón el Pollo de la Candelaria. Es cierto que no puede agarrar bien con la mano izquierda, amigo Miguel. Sí, sí, tiene la mano izquierda. Pierde el agarre súper fácil. Pero bueno, ella casi la agarrada la tiene media controlada. Jonay ahora tendrá que arriesgar los 15 segundos estos que tiene y ir arriba abajo y a ver si tiene suerte de darle una. Bien, pues el colegiado que se dirige a la mesa federativa. Ahí está de nuevo la agarrada reanudada. Entre los destacados, el puntal C, perdón, del norte, Agustín González, y el destacado C del Unión Antigua, Jonay Matoso, quien lo debe intentar, ya que acumula una lucha en su contra. Y el Candelaria, pues, intentará controlarlo. Ha intentado toque por dentro Jonay Matoso. Sí, difícil, ¿no?, sorprender ahí al Candelaria. Sí, Candelaria está, no se ve que no está bien, porque, mira, suelta la mano otra vez. Y se ve que no está bien. Está, ya hizo, le dio una lucha. Conoce a Jonay, sabe que Jonay es un luchador guerrillero y no puede arriesgar, no está, como tiene la mano, se ve que no quiere arriesgar a lo justo. Efectivamente, un hombre que, bueno, está molesto bastante de su mano izquierda. Ahí lo vemos con esa protección. Y restan 18 segundos para concluir esta segunda agarrada y Jonay, que, bueno, no puede con el Pollo de la Candelaria. Sí, bueno, Jonay tiene que arriesgar ahora mismo, si no quedaría eliminado. Pero el Pollo de Candelaria es un luchador que lucha. ¡Mira! Uy, a punto estuvo ahí, a punto estuvo Jonay. Le lleva la arena al Candelaria, como reculó, pero aguantó y metió debajo a Jonay Matoso. Punto para el Unión Norte, marcador empate 7. Sí, casi lo mete Jonay debajo, pero claro, el Pollo dio un paso hacia atrás y lo metió debajo. Pues dos destacados nuevamente en el terreno. En este caso, Ángel García, destacado C, lo hace por el Crucha Unión Norte. Samuel Torres, destacado A, lo hace por el Crucha Unión Antigua.
El conejero Ángel García, destacándose, que se enfrenta pues a un todo destacado como es el Muro, Samuel Torres. Y veremos, amigos, lo que va a suceder en este enfrentamiento. El conejero está haciendo una buena temporada para su equipo. Y Samuel Torres, que bueno, es un veterano que intentará llevarlo a la arena. Veremos si lo consigue o no. Sí, Samuel es un luchador ya veterano aquí en estos terreros y es una agarrada importante para los dos equipos, claro. Es un punto muy, muy, muy importante. Bien, pues ahí está la agarrada ya, donde Samuel Torres por categoría es superior a Ángel García, pero hay que ver la práctica en el terreno, amigo. Pues llega fuera de la línea reglamentaria del terreno. El colegiado Juan Carlos Matoso le invita al centro del mismo. Juan Carlos Matoso llegó a compartir equipo contigo, me parece. Sí, luchamos en los juveniles entre Tiri y en la selección de Fuerteventura. No. Llegó a ser punta C regional, si no me equivoco. Sí. Y bueno, lleva bastantes temporadas de árbitro aquí en la isla de Fuerteventura. Ahí está la cogida de corva Samuel Torres, donde se defendió Ángel García. Quinta cadera Samuel, ahora es quinta cadera. Uy, muy bonita la agarrada, a punto estuvieron de caer ambos luchadores. El público que aplaude la actitud tanto de Samuel Torres como de Ángel García. Sí, una agarrada preciosa, dos caderas y contra una cadera de Samuel y Ángel y contra él con otra cadera. Quieras o no, que es lo que la afición quiere, ver el lucha. Bien, pues de nuevo al terrero, 55 segundos los que restan de esta primera agarrada. Entre los destacados, Ángel García destacado C, agrupación Unión Norte, Samuel Torres destacado A, Unión Antigua. Ahí lo intenta de cadera nuevamente Samuel y ahora sí, levantada espectacular, amigo, y lleva la arena a Ángel García. Sí, verdad que Samuel metió una cadera muy, muy potente, a pulso y lo sacó por arriba. Pues en el terreno ya el máximo exponente del Unión Norte, el puntal B, Cristo Hernández Callejón Sexto, que será rival del destacado B, Cristian Soto, que continúa en brega por el Colucha Unión Antigua. Aquí hay una agarrada buena. Cristian siempre, cuando pega con la gente de arriba, se crece mucho y quieras o no, fácil no se lo va a poner al Callejón. Bueno, pues ahí se salvó la ambos luchadores, pierden los agarres de pantalón y el colegiado les para que nuevamente reanuden la agarrada del centro del terreno. Ahí se queja Cristo, Cristian Soto, de que le arrancaba la boca del pantalón. Sí, no me fijé bien, no, verdad que estaba mirando para arriba para los brazos y no me di cuenta, pero sí, Cristian se queja como que el Callejón da la patada. Ahí está el Callejón, pues con un sacón, parte hacia adelante ahí con su poderío y lleva la arena aquí el Soto por la vía rápida. Sí, verdad que sí, una buena tronchada ahí. Yo lo veo súper grande de arriba este año el Callejón y lo veo más seguro que otros años. Y ahora pues, vamos a ver. El otro puntal, el máximo exponente de la Antigua, el puntal A, el conejero Kirin González, que será el rival del punta C, Agustín González Pollo La Candelaria, que continúa en brega por su equipo, la agrupación Unión Norte. Kirin González, potentoso luchador, que repite con las filas del Unión Antigua, lleva ya pues, creo que 3 o 4 temporadas con el equipo que entrena mi amigo Raimundo García. Sí, Kirin es un luchador que es verdad que ha ido de menos a más y está con una potencial y el año pasado mismo hizo una temporada increíble. Y para mí es un luchador que sabe estar en el campo, no pierde nunca los papeles en ningún momento y quieras o no, para hacer un puntal muy sereno. Bien, pues llegado fuera de la línea reglamentaria del terreno, la luchada pues igualadísima, empata 7 en el marcador. Unión Norte 7, Unión Antigua 7.
los puntales ya de ambos equipos en Brega. El Pollo del Callejón quedaba en tierra con Cristian Soto. Samuel Torres, que lo hacía, hablamos de la primera agarrada, Samuel Torres lo hacía con Ángel García. Y esta agarrada entre los puntales, el C del Unión Norte, Agustín González, y el puntal A del Unión Antigua, Kirin González. ¡Para Pollo! Ahí están de nuevo. De momento no hay lucha. Pueden caer amonestaciones por pasividad. El colegiado que mira su cronómetro y les cae la primera amonestación por pasividad. Ahí lo intenta Quiere y a la arena. Arrolla Quiere González al Pollo de la Candelaria. Y lo lleva a la arena, amigo. Sí, de que le saca la posición, va sobre de él y no lo deja respirar, que la Kiria conoce al Candelari y sabe que si llega a los pies es un hombre muy peligroso. Pues Kiria González, puntal A de Luna Antigua, consigue dar en tierra en la primera rada con el puntal C del Luna Norte. Agustín González, Pollo de la Candelaria. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Cruz de Unión Antigua, el destacado A, Samuel Torres, el muro. Le hace frente por el Cruz de Unión Norte, el destacado C, Ángel García. El menor de los hermanos García debe de intentar empatar la brega para verse en un tercer enfrentamiento. Ahí lo intenta, pero amigos, se enfrenta a la fortaleza del muro, que nuevamente con cadera lo lleva a la arena. Sí, y sube el punto número 8 para su equipo. Una bonita cadera de Samuel y el antiguo se va un poquito ahí, el 8, y ya Francisco tendrá que sacar a otro destacado para intentar quitar a Samuel, porque Samuel no es un luchador que suele caer con la gente inferior. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Cruz de Unión Norte, de Puntal B, Cristo Hernández, Callejón Sexto, lo hace frente por el Cruz de Unión Antigua, el destacado B, Cristian Soto. El Unión Norte que puede conseguir el empate a 8, evidentemente si sí, el Callejón día en tierra nuevamente con Cristian Soto, veremos. Soto que, bueno, ahí está con tronchada y a la arena. Con potente tronchada el Pollo del Callejón, Cristo Hernández, quien da tierra con Cristian Soto y consigue el empate 8, le marcó. Han habido bastantes empates en esta luchada. Sí, la lucha, verdad que va pareja, de media para arriba, ha sido siempre empate, y quieras o no, se la van a jugar al final los puntales. Pues rapidita se ha vuelto la lucha de nuevo. Segundo enfrentamiento con la primera a favor. Lo hace por el Cruz de Unión Antigua, el puntal A, Kirin González. Para hacer de frente por el Cruz de Unión Norte, lo hace el puntal C, Agustín González, Pollo de la Candelaria. Ahí está el Candelaria que intenta garabato. Ahí se defiende Kirin y contrea Kirin González, demostrando su superioridad, su potencia, y consigue dejar fuera de brega al puntal C del Unión Norte. Nuevo punto para el Antigua, que se va nuevamente en el marcador. Agrupación Unión Norte 8, Unión Antigua 9. Tiene, le contrae una burra muy bien al Pollo de la Candelaria, que mete una burra por hacer ese bello. Kirin de arriba está muy, muy, muy fuerte. Pues continúa en brega por el Crucha Unión Antigua, el destacado A, Samuel Torres. Reaparece por el Crucha Unión Norte, el destacado C, Acomar Elvira. Acomar, que viene de llevar la arena a dos rivales. Y se enfrenta pues al destacado A, Samuel Torres. Aquí vamos a tener una agarrada de poder. Vamos a ver cómo Samuel, si va por él y lo puede dar la primera. Bueno, pues cerca de las líneas reglamentarias del terreno. Y el colegiado para la agarrada.
Bueno, pues igualdad esta luchada. De momento se iba en las primeras sillas el Antigua y tras la salida silla de luchadores importantes del norte, pues se emparejaba y bueno, han habido varios empates y ahora pues el Antigua con un punto por encima. 8 para Norte, 9 para Antigua. Cuando ahí se queja de una patada a Camar Elvira. A Camar, bueno, como comentaste, es un hombre fuerte, joven. Sí. Y bueno, se enfrenta a un destacado A, superior en categoría. Pero bueno, veremos lo que sucede en esta primera agarrada. Sí, es que son luchadores que luchan de los dos de pie, son muy arriba con el pecho, quieras o no, van a ser luchadores encontrados. Pues ahí está de nuevo la reanudada. Ahí lo intenta Samuel Torres. Se defiende a Comar. Intenta Burra. Y de nuevo fuera de la línea reglamentaria. Creo que la iniciativa la está llevando el destacado de la Antigua. Sí, es verdad que Samuel está atacando un poco más y quieras o no, también tiene que arriesgar un poco más para la categoría, también quieras o no, le pesa un poco. Efectivamente. Además, un punto importante que probablemente el que pase, si Samuel pasa, le quedaría un tío por detrás, Kirin Callejón. Correcto. Bueno, pues ahí se reanuda nuevamente la agarrada y nuevamente fuera de las reglamentarias del terrero. Un terrero Venancio Guerra de las Ares abarrotado hasta la bandera. Pues gente de pie, porque no hay capacidad para estar sentado. Y gente que se tuvo que ir porque no podía entrar, porque el aforo ya estaba completamente lleno. Y nosotros que estamos bastante satisfechos de estar nuevamente en la isla hermana de Fuerteventura, llevándoles pues esta luchada que está enfrentando al Unión Norte y al Club Luchador Antigua. Bueno, una agarrada bastante igualada. Sí, donde no logran derribarse. Sí, luchan los dos de arriba de pecho, como te dije yo. Y no se van a intentar. Samuel está atacando un poco más. Y a Comar defendiendo, claro. A Comar está rozando la pasividad. Sí, está rozando la pasividad. En cualquier momento el árbitro lo puede molestar. Bien, pues ahí lo intenta Samuel, se va al muslo y ahora sí. A la arena, como en vida, Samuel Torres que se iba a la cuerda de su rival, más bien en la altura del muslo. Y lo lleva a la arena y se ubica la primera a su favor. Ahí se va a iniciar esta primera agarrada. Cristo Hernández por la vía rápida descontrola, desequilibra y con un toque para atrás potente lleva la arena a Gabriel Torres y se adjudica la primera a su favor. Sí, sí, es verdad que lo a toque Pito fue por él y lo metió bien debajo. Bueno, pues Kevin González da en tierra fácilmente con Gustavo Martín, luchador senior del norte. Sí, se ve que si estuviera medio lesionado. Con la vía rápida lo lleva a la arena. Sí. Y se puede dar el caso que tú comentabas de que le quede por detrás a un hombre a la Antigua si Samuel Torres da en tierra a Comar Elvira en esta segunda agarrada. Sí, claro. Pondría el marcador en 10, se tendría que retirar obligatoriamente y caería en silla el puntal Kirin González. Y le quedaría Samuel por detrás.
La unidad está llegando a la recta final. El marcador, Unión Norte 8, Unión Antigua 9. Y el segundo enfrentamiento de Samuel Torres con la primera a favor frente a Comar Elvira. Nos vamos al terreno para que puedan presenciarlo todos nuestros telespectadores. Pues ahí está el segundo enfrentamiento con la primera a favor, lo hace por el Crucha Unión Antigua. El destacado va Samuel Torres del Muro. Para hacer el frente por el Crucha Unión Norte, el destacado sea Comar Elvira. Ahora mismo tiene que arriesgar más luchador del norte a Comar, quiera o no, porque Samuel tiene una lucha a favor. Pasa que luchan mucho en la orilla del terreno y ahí el árbitro sobre la marcha pitará. Son luchadores que están buscando la orilla. Samuel gusta luchar mucho en la orilla y quiera. Y Samuel va a vivir de la lucha que le dio, eso está claro. Efectivamente, Samuel Torres va a vivir de la lucha que tiene a favor. Y acomodar que está claro que tiene que intentarlo, amigo. Ha molestado a Comar Elvira. Y es Samuel Torres que lo lleva a la arena. Consiguiendo el punto número 10, se tiene que retirar. Y si Cristo entierra con Gabriel, veremos al duelo de los máximos exponentes. Sí. Bueno, no, le tendrá que salir otro antes y después pegará con Kiri, porque Kiri también tiene que darle la segunda. Efectivamente, a otro luchador que queda por el Antigua. En su segunda barrada lo hace por el Crucha Unión Norte con la primera a favor, el puntal de Cristo Hernández. Le hace frente por el Crucha Unión Antigua, Gabriel Torres. Bueno, pues hay pasividad. Miguel Ángel, Cristo ahora sí. No quiere atacar. Cristo lo tiene. Bueno, pues ahí perdía el agarre de pantalón, desarbolado, y el colegiado les para que nuevamente reinicien esta segunda agarrada en el centro del terrero. Cristo tiene una lucha a favor, quieras o no, barrio a lo justo. Pero a veces yo siempre digo a los puntales que es más fácil quitártelo de arriba rápido que ponerte ahí en el campo que te vas agotando más. Yo cuando era un caso superior como que tiene esa escrita sobre Gabriel, yo sigo de los que, mira, ves, se van creciendo y al final para tirarlo tiene que te cuesta el doble. Bueno, para pues mí. Intentó tronchada, pero la mirada intentó tronchada y intentó contra Gabriel Torres. Hombre, también es cierto que Cristo tiene la primera a favor. Es un luchador inferior, Gabriel. Pero bueno, si consigue empatar ya la tercera, tienes que ir más seguro, ¿no? Sí, hombre, está claro. Pero cuando ya sé que cuando, mi opinión, que cuando haces una técnica y tal, si te lo puedes quitar es más fácil que estar ahí fuerzas para allá, para acá, lucha, y le queda un par de hombres. Cuanto menos desgaste, mejor. Pues tiempo reglamentario. Al acumular una lucha en contra que ha eliminado Gabriel Torres. Marcador Unión Norte 9, Unión Antigua 10. Pues Keren González se enfrenta a la segunda agarrada, Gustavo Martín. El puntal A del Antigua pues no tendrá problemas. En este momento consigue cogida de cuerda, lleva a la arena Kevin Martín. ...9-11 ganando el Unión Antigua. Y Samuel Torres será el rival de... Sí, me da que van a pusieron en silla del Samuel. Callejón. Y bueno, por detrás de Kiren aún queda un luchador a la Antigua. Por lo tanto, se puede dar el caso de ver a Kiren frente al Callejón. Kiren con un hombre detrás. No, sí, seguro, además.
el mundo dejará un luchador por detrás seguro. Lógico que dejará y tendrá que ir el cañón por Kini. Pues solo queda por parte del Unión Norte el puntal de Cristo Hernández, quien se enfrenta al destacado A, Samuel Torres, el muro. Cristo Hernández que, bueno, evidentemente intentará dar en tierra con Samuel Torres. Ya se han enfrentado en algunas ocasiones y le ha costado muchísimo el callejón dar en tierra con el muro. Son dos hombres bastante fuertes, corpulentos. Sí, son los Samuel tiene buen cuerpo y Cristo también, y yo creo que le haga más luchar por el... Bueno, arriba. El otro luchador que queda por el antiguo es el conejero Cristian Morales. Ah, sí, sí. Bueno, Cristian Morales, sí. El luchador que le queda también a la antigua, que no ha salido a bregar. Ahí está el callejón intentando llevar la arena al muro, que se defendió. Y llegaban fuera de las líneas reglamentarias del terrero. Pues fue amonestado el callejón por mala posición, sí, de la cabeza. Sí, por la mala posición de la cabeza, no me di cuenta, pero bueno. Si el colegiado lo ha molestado, por algo será. Bueno, pues se va nuevamente a reanudar esta primera agarrada con una amortización el cuello del callejón. Ahí el público que protesta al colegiado. Y ahora ha molestado Cristo Hernández por dar la patada hacia atrás y arrancarle lo que va con el pantalón a Samuel Torres. Por lo tanto, acumula dos prestaciones el puntal del norte, amigo. Sí, el luchador del norte tiene dos amonestaciones en la primera agarrada, una por la cabeza y otra por la patada. Yo creo que juega un poco con fuego Cristo. Yo creo que la forma que tiene de luchar no te puede arriesgar tanto, así dos amonestaciones. Bueno, vemos al puntal del norte que no sabía que tenía dos amonestaciones, hasta él se queda sorprendido. Pero fue amonestado por mala posición de la cabeza y luego por... Bueno, pues a criterio del colegiado dar la patada hacia atrás y arrancar la boca del pantalón de su rival. Por lo tanto, dos amonestaciones en la misma agarrada para el puntal del Unión Norte. Ahí está Cristo intentando llevar la arena a Samuel Torres. Intentaba tronchar y combinaba por un toque para atrás, donde el muro le estaba pues haciendo frente al callejón. Sí, lo que dijimos antes, que Samuel es un luchador que a la gente alta le hace mucha frente. Y Cristo se ha complicado un poco la agarrada, quieras o no. Tiene que ir por él ahora más que nunca. Ahí está el callejón intentándolo. Bueno, ahí cae Samuel, el protector de la colchoneta. Y bueno. ha molestado Samuel Torres por pasividad de la brega. Bueno, se ha calentado el ambiente, Miguel Ángel. Sí, verdad que está la cosa ardiendo. Quiera o no, el puntal del norte, Samuel, un luchador de la afición de Antigua y va arriba abajo, ¿sabes? Bueno, pues ahí está de nuevo la agarrada. Ahora intentar el callejón, ya que acumula dos amonestaciones. Ahora lo intenta, se defiende Samuel Torres, existe el cabrón del norte, lo lleva a la arena. Se la quitaron, el árbitro pitó antes de caer. Y todo un poco antes de llegar a la orilla. Bueno, pues están ambos luchadores fuera del terreno. Ahí están en el suelo ambos luchadores. Esperamos que no vayan a sufrir ningún golpe en la caída. Las limitaciones del terreno son escasas, amigos. Y bueno, veremos lo que sucede. Ahí Samuel se queja de la espalda.
ya que caía pues encima de la protección de las corteletas y un golpe fortuito el que se ha dado el destacado del... Sí, gracias a las corteletas, si no puede caerse de un golpe. Bueno, pues el ambiente que se calienta, el público aquí increpa al colegiado, pero es cierto que caía fuera, amigo Miguel Ángel, caía fuera de, sí, del terreno. El árbitro pitó desde que venía corriendo el callejón detrás de él. Yo creo que el callejón no debería correr tanto detrás de Samuel, sino a dar un poco más de brazo y no correr tanto, porque quieras o no, Samuel es un hombre largo y si corre detrás de él... Se le va, y si alara un poquito más de brazo lo dominaría un poco más, pero está corriendo, está empeñado en correr detrás de él y en una de ellas, como Samuel lo cruza un poco, se lo va a quitar de arriba. Bien, pues ahí está de nuevo la carrera, restan 44 segundos. Recordamos que acumula dos amortizaciones el puntal del Unión Norte, una el destacado del Unión Antigua. La luchada pues llegando a la recta final. 9 a 11 para el Unión Antigua, ahí está nuevamente Cristo de Trinchada, se defiende Samuel Torres, no puede el callejón con el destacado A del Antigua y ha amonestado Samuel Torres por Villabrega. Dos amonestaciones para ambos luchadores. Pasa que Cristo para mí está jugando con fuego porque con una más quería eliminado y está dando un poco de... arriba luchando con la cabeza, poniendo un poco la cabeza y quieras o no, en cualquier momento lo puedo molestar y adiós. Efectivamente, arriesga demasiado, pero bueno, ahí el público aclama a expulsar del Unión Norte. Restan 35 segundos de agarrada. Debe intentarlo el puntal del norte. Ahí intenta Trinchada. Ahí, como bien comentaba, a punto estuvo ahí de girarse ahí Samuel con una atravesada. Y bueno, de momento Cristo está utilizando el poderío, pero no puede llevar la arena a Samuel Torres. Sí, claro. En una de ellas, como Samuel se le gire, lo va a meter debajo. Cristo yo creo que no debería de correr tanto detrás de lo de Samuel y Samuel le está viendo, está cogiendo el comer y tiene que tener mucho cuidado. Bueno, pues ahí está el público aclamando al puntal del Unión Norte. Eso da bastantes ánimos a un luchador, que aclamen tu nombre, Miguel Ángel. Sí, claro, el campo como está, su afición, y verdad que el Norte está este año con una afición increíble. Iban muy bien y esto quiera o no, y Cristo un luchador que da todo dentro del campo, entonces tiene la afición con él. Y sabe que es el momento de animarlo ahora mismo porque está pasándolo mal. Bien, pues restan 23 segundos y no puede el puntal del Unión Norte con el destacado A del Unión Antigua. Debe seguir intentándolo porque si el colegiado aplicara pasividad, pues... quedarían luchadores eliminados. Sí, tiene que seguir luchando. Además, Cristo no lo puede dejar para la segunda porque en una de ellas Samuel lo mete debajo y es un problema. Bueno, el tiempo que se va. Restan 5 segundos. Oh, hay lucha en estos momentos. Tiempo reglamentario. Primera agarrada separada. No se derribaron en esta primera agarrada, Miguel Ángel. No, creo que Cristo ahora tiene que jugársela, pero con cabeza, en la segunda, porque Samuel le va a seguir con la misma posición arriba y el norte tiene más de perder. Y Cristo está con las amolestaciones al límite. Y bueno, y Samuel. Efectivamente, acumulan dos amortizaciones ambos luchadores y está claro que Cristo tiene que ir a tirarlo si quiere seguir con opciones de poder llegar a la lucha más arriba o ganarla, porque si no es así, pues quedaría eliminado justamente con Samuel Torres y ganaría el Antigua.
Sí, está claro. Cristo ahora mismo tiene que seguir por él, por Samuel, en el mismo sistema que lleva ahora. Tiene que seguir yendo por Samuel. Mínimo a ver si le saca una molestación a Samuel o dar una lucha para poder seguir con la lucha. Bueno, pues el segundo enfrentamiento a continuación de Samuel Torres y Cristo Hernández. Y veremos si seguimos narrando esta luchada o la damos por concluida. Para eso, pues, Cristo no llevaba a la tierra a Samuel. Si lo consigue, sí, seguimos con la luchada. Veremos lo que sucede. Nos vamos al terreno. Segunda barrera con la primera separada para ambos luchadores. Lo hace por el Cruz Unión Norte, puntal B, Cristo Hernández, para hacer de frente por el Cruz Unión Antigua. Lo hace el destacado A, Samuel Torres. Ahí intenta Cristo un garabato, intenta un traspié izquierdo, se defiende Samuel Torres. Salió de nuevo el puntal del Unión Norte con iniciativa, con intentar derribar a Samuel, que bueno, se lo está poniendo muy, muy, muy difícil el destacado A, el puntal B del Unión Norte. Sí, es verdad que se lo está complicando más de lo que se esperaba y Samuel está luchando muy bien a Cristo. Además, lo veo a Samuel como seguro, muy seguro de lo que tiene que ser, cómo caminarle a Cristo, y quieras o no, Cristo se está desgastando mucho. Bien, pues de nuevo en el centro del terreno, ha sido una agarradita un poco deslucida, ya que bueno, han salido varias veces para afuera, para adentro. Eso pues se pierde bastante tiempo. Sí, verdad. Se alarga más la luchada. Salen, entra la forma de pegar, mira ahora mismo. Pero bueno, es también el transcurso de la gente de arriba, los nervios, los puntos y es un momento clave de la lucha, está claro. Pues ahí está de nuevo. Pues el colegiado va a molestar de nuevo, ya que no hay lucha. Bueno, está el Callejón pues utilizando el poderío. Bueno, ahí el colegiado. Y que bueno, atacó el Callejón ya cerca de fuera del terreno y bueno, se queja ahí Samuel. Sí, Samuel se queja porque el árbitro pita y el Callejón sigue con la lucha y lo tira fuera del terreno. Bueno, pues el ambiente está bastante, bastante calentito, amigo, en este terreno Venancio Guerra de las Ares. Sí, están las dos aficiones animando y quieras o no, está la lucha en su momento, como dije, Barrio, que quieras o no, Cristo tiene que arriesgar mucho más que Samuel. Samuel con la separada le va bien y Cristo tiene que arriesgar los 49 segundos que le queda, tiene que ir por Samuel en tierra, sí o sí. Bueno, pues lo está intentando, pero tal vez utilizando el poder. Cristo es un hombre que bueno, que tiene varias mañas para intentar llevar la arena a Samuel Torres, que lo hemos comentado en varias ocasiones, se lo está poniendo muy, muy difícil. Sí, Samuel le cogió la postura de luchar y quiera o no, Cristo lo está pasando muy mal. Y tendrá que arriesgar alguna lucha, que sea una lucha loca, sino al final, porque si no, queda eliminado con Samuel y darle más a arriesgar. Y si caí, te pones mala suerte. Y si lo tiras, pues sigue luchando. Bien, pues ahí están de nuevo. Ahí lo intenta Ahora sí, con media cadera, es Cristo Hernández, Pollo del Callejón Sexto, quien da tierra con el destacado A de la Unión Antigua, Samuel Torres. Punto para el Unión Norte. Marcador Unión Norte 10, Unión Antigua 11. Bueno, y la constancia pues hizo que el Callejón diera en tierra con Samuel Torres. Sí, lo trabajó, verdad que lo trabajó las dos agarradas y quieras o no, también le había molestado en ese momento a Samuel y bien, ahora vamos a ver, ahora Cristo yo creo está un poquito más cansado con Kiri, pero bueno, vamos a ver qué lucha vemos a partir de ahora. Efectivamente, pues ahora sí que veremos el enfrentamiento de los máximos exponentes de ambos equipos. Cristo Hernández, Pollo del Cañón Sexto lo hará por el Cruz Unión Norte, Kiri González
lo hará por el que lucha Unión Antigua. Anunciado con calzón rojo, camisa blanca con franja roja, puntal B. Cristo Hernández, Pollo el Cañón Sexto, que lucha Unión Norte con calzón verde, camisa blanca con franja verde, puntal A. Kiri González, que lucha Unión Antigua. La luchada en la retísima final. Marcador Unión Norte 10, Unión Antigua 11. En el terreno, los máximos exponentes de ambos equipos. Los puntales. Cristo Hernández, Pollo el Cañón Sexto, Kiri González. Veremos, amigo Miguel Ángel, lo que sucede en este enfrentamiento. Decir que Kiri González tiene un hombre por detrás, por lo tanto, el Callejón tendrá que ir al ataque, suponemos. Sí, el Callejón es el que tiene que ir al ataque. Pues Kiri no se va a mover, creo yo, que tiene un luchador por detrás y el que tiene que arreglar es el otro. Pues veremos lo que sucede, de momento pasivo. Y puede que es la primera amonestación porque no hay lucha. El colegiado ha mirado su cronómetro. La Sky, la primera pasividad. Bueno, pues no sé si el Callejón querrá dejarlo para la segunda rueda, pero si no lucha. Si no lucha, no llega a la segunda. Yo creo que lo elimine en esta. Pues le va a caer la segunda y el colegiado en este caso no ha querido porque de verdad que no hay lucha. Pues el colegiado le dispara, no hay lucha. No. Si le hubiera pitado otra falta, pues no hubiera pasado nada. Sí, pasa que siempre los puntales, lo que yo digo, los dejan un poco más porque faltan 27 segundos y no han hecho una lucha. Y no sé qué capaz de molestarle la segunda, ¿sabes? Y yo creo que van a dejarlo para la segunda, pero claro, la segunda lo dejará el Callejón, porque Kirin tiene que luchar sí o sí. El Callejón, que diga, tiene que luchar. Efectivamente, pues le cae la segunda función. Y es Kirin González, que está en tierra con el Callejón, que ahí lo vemos. Me da que se lesionó el Callejón. Se está quejando de la rodilla. Ahí lo vemos bastante dolorido. Sí. Mira. Y bueno. Mira. Bastante dolorido el Callejón, que se echa la mano a la rodilla y está ahí en el suelo. Que amigo. Creemos sí, que se ha lesionado. La rodilla izquierda para muchos se le fue un poco y quieras o no, algo grave tiene que ser porque no es un luchador que se suele quejar. Y algo le tuvo que pasar. Bueno, pues ahí lo vemos bastante dolorido en el suelo y bueno, confiamos en que no sea nada grave, amigo. Esperemos que no, que... Esperemos que no sea nada grave porque es verdad que una lesión no se le ve, no se le quiere a nadie. Dile que sí se puede sentar. Bueno, pues Miguel Ángel, la ambulancia acaba de venir, Cristo se ha lesionado. La verdad es que la rodilla pues bastante fastidiada. Desde Manuel Arena que no sea nada grave y que pueda estar nuevamente aquí en los terreros para disfrutar de su buen luchar. Y mala suerte que ha tenido el puntal del Unión Norte. Sí, muy mala suerte. Las lesiones siempre digo yo que es lo peor del deporte. Bueno, y creo, esperemos que Cristo no sea nada, sea un susto y que cuanto más pronto esté en el terreno mejor. Y desearle la recuperación más pronto que pueda para que vuelva. Gracias, Marichal. Muchísimas gracias, amigo. Me ha ayudado bastante, no solo en la lucha, sino también me ha ido a recoger al aeropuerto. Te debo una y será hasta otra ocasión que quieras y puedas estar conmigo de nuevo en otra retransmisión. Nada, los amigos estamos para eso y aparte que la lucha canaria, tú sabes que lo que deja son los amigos. Y aquí estamos para lo que haga falta. Gracias, Miguel, gracias.
Bien, pues nosotros que lo dejamos aquí, el resultado final de esta luchada, Club Lucha Unión Norte 10, Club Lucha Unión Antigua 12, el Unión Antigua que se va a 10 puntos en la clasificación, el Club Norte se queda con 12 puntos en la clasificación. Será hasta otra ocasión que volveremos a estar aquí en la Isla Hermana de Fuerteventura. Les llevó esta retransmisión en la parte técnica a César Castañeda, la locución a cargo de un servidor José Barrios con los comentarios de mi amigo Miguel Ángel Marichal, desde el terreno municipal Venancio Guerra de Las Hales y la de Fuerteventura. Nos vamos y siempre lo hacemos con la esperanza de poder volver, hoy muy triste por la lesión de Cristo Hernández Polla, que es un sexto. Nuevamente desearle toda la suerte del mundo, que se pueda recuperar, que no sea nada grave esa lesión de rodilla y que pueda estar nuevamente en los terreros. Sin más, nos despedimos y le recordamos a todos y a todas que nos vemos en los terreros. Buenas noches.